Hoy presentamos El Sueño Americano. Amigos, bienvenidos al show de la Fórmula 1. Estamos comenzando este programa habitual, que no va a ser tan habitual porque tenemos que hablar del sueño americano de Lewis Hamilton. El sueño americano significa que casi seguramente saldrá campeón en nuestro continente. Puede ser en Austin, puede ser en México y en el peor de los casos será en Brasil, ¿no? Si esto se estira. ¿Sería un milagro o habrá pasado una catástrofe en el medio para que la definición del campeonato se estire hasta Abu Dhabi y se vaya para Asia directamente y no quede en América? Por eso decíamos, y Mariano San Marco lo tituló de esta manera el programa, El Sueño Americano. Estamos con Adrián Puente, con Chacho López, con las notas de Juan Fossaroli, como siempre. Adrián, tenemos que hablar de Hamilton, tenemos que hablar de Sebastián Vettel, tenemos que hablar y les vamos a mostrar cuál fue la maniobra de la carrera. Pasó inadvertida en la transmisión. De un piloto que no duró toda la carrera, pero ya se lo vamos a mostrar casi al final del programa. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Hola, Fer. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Ni siquiera peleaba por la punta ese piloto que estaba citando Fer. Pero la carrera tuvo estas cosas, ¿no? Fue entretenida otra vez. Fue un muy buen espectáculo, más allá de lo que ocurriera en la punta, con ese corte que suele hacer ya en las últimas carreras el equipo Mercedes con Hamilton y Bottas. Creo que Suzuka condensó algo, uno que lo mira en perspectiva hoy el lunes, lo que viene pasando después de las vacaciones europeas. O sea, las dos peores pistas de Ferrari con las dos mejores pistas de Mercedes. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los aciertos estratégicos de Mercedes, con el excelente nivel de conducción que tiene Hamilton, y todos los desaciertos estratégicos de Ferrari con las ansiedades, si querés no lo decimos errores, las ansiedades de Sebastián Vettel que lo llevaron a pegarse, por ejemplo, con Verstappen. Se juntó todo, lo volvimos a poner en la licuadora y como resultado volvió a dar lo que viene dando en casi todas las carreras finales. Un dominio abrumador de Mercedes, en particular para Hamilton ganador, y anticipando o precipitando lo que decías, la hipotética definición del campeonato en cualquiera de los escenarios americanos, ¿no? Así es. Bueno, es un escenario incontrastable, lo de Hamilton, lo de Mercedes. Ganaron 6 de las últimas 7 carreras, los que siguen la Fórmula 1 ya lo saben. Esa estadística ya nos evita tener que explicar demasiadas cosas, ¿no? No son victorias de casualidad, han sido algunas por errores ajenos, pero hay muchas virtudes propias, porque Mercedes revirtió un año en el que nosotros nos cansamos de decir a mitad de año que Ferrari tenía el mejor auto, perdió alguna carrera y le dijimos a los tifosi, tranquilos, Ferrari tiene el mejor auto, se puede recuperar. Bueno, se terminó la historia. Mercedes dio vuelta a la historia a partir de Singapur, claramente fue el mejor auto. Se recuperaron en un terreno no propicio para ellos, justamente las calles de Singapur. Después vino Rusia. Volvieron a ganar en Rusia en otro circuito totalmente diferente. Siguen ganando, lo hicieron ahora en Japón, en uno de los mejores circuitos que hay en la Fórmula 1, como Suzuka. Y ya ahora el que gana en cualquier lado es Mercedes. Se terminó, me parece que se terminó, lamentablemente, el sueño para Ferrari. Vamos a ver la conferencia de Hamilton después de la victoria. Hamilton, ustedes saben que está en una postura, yo no digo mística, ¿no? Pero está en una postura tranquila, está como elevado de la tierra. Y no por fanfarronería, sino porque está en un estado de gracia, Lewis Hamilton, con un gran auto, eso es cierto. Mire la conferencia. In terms of Sebastian's performance, of course I didn't expect up until mid part of the season they're very strong. And then we obviously got to Monza, and then after that, they were still quite strong from Monza, Singapore, and Singapore is really when it started to tail off. I definitely hadn't anticipated that they would tail off as they have in losing. Not only have they lost a lot of performance, but then lost performance, and then. Yeah, just the performances have not been coming in the same as they had before, as strong as they were before. But I don't really have an answer for that, and it's not something I'm really focused on. I'm sure Sebastian could tell you why. We've just been focusing on trying to do the best job we can and maximize the potential of our own ability. That's all we can do. Bien, eso decía Lewis Hamilton, ¿no? Que, bueno, no se quería referir demasiado. Bueno, esto es el Instagram icónico, Suzuka, Mercedes, la rueda gigante, Honda atrás, que apareció ahí, se coló. Honda en esta foto no tiene nada que ver, pero el circuito es de Honda. Sí, un poco el póster de lo que dejó la carrera, ¿no? Un Hamilton que está casi de campamento, de picnic, ¿no? Sí, ya terminó, se sacó toda la presión encima de la carrera, una carrera incuestionable,
pero en definitiva no es tan fácil manejar una carrera a tanta distancia como lo hizo Hamilton, porque el principal punto que muchos otros pilotos no pudieron sostener a lo largo de la historia, a pesar de tener el mejor auto, es la concentración para sostener ese ritmo. ¿Qué es lo que tiene Hamilton? El famoso Hammer Time, que es lo que lo hace prácticamente indiscutible. Y a esta altura, tal vez, uno de los pilotos, según mi modesto criterio, lo venimos anticipando ya hace algunos programas atrás, está marcando la era. Es la era Hamilton. Prácticamente esto es indiscutible, incluso superando para quienes en algún momento sospecharon, me incluyo, que era la era Vettel. Pero en definitiva me parece que escaló mucho más alto Lewis Hamilton con este nivel de conducción que está teniendo, ¿no? Si te escuchan los españoles se van a enojar, porque para ellos siempre ha sido la era Alonso, ¿no? Lo lamento, bueno, lo lamento, de hecho, no lo es. La compañía telefónica que auspicia las transmisiones en España hizo una encuesta increíble donde Alonso, mire que nosotros lo admiramos a Alonso, ¿no? Pero de ahí a decir que es el mejor de la historia, mejor que Fangio, que Senna, que Schumacher, como salió esa encuesta, hay que ser valiente para presentar una encuesta de esas características, ¿no? Hasta el propio Alonso creo le hubiera dado vergüenza votar en esa encuesta. Creo que no hubiera votado por él. Pero bueno, seguimos. Lo quiero presentar a Chacho López. Chacho, bienvenido al programa. Decía Adrián que estamos en la era Hamilton y verdaderamente, más allá de tener un gran auto, este año ganó carreras con menos autos en la parte inicial, que es donde se notan los pilotos. Gana en la lluvia, gana en lo seco, gana mentalmente, con las estrategias también y esa fortaleza mental que ha presentado este año. Chacho, bienvenido a este programa, que no es el programa de Hamilton, es el show de la Fórmula 1. Hola, ¿qué tal, Fer? ¿Qué tal, Adrián? Saludos a todos. La verdad, no es el programa de Hamilton, pero sí había que empezar por ese, porque es el principio de lo que puede acabar desencadenando este campeonato de 2018 en pilotos y también lo que sería el hecho histórico de tener un quíntuple campeón mundial en la Fórmula 1, además de los que ya existen. Pero me parece que es del todo relevante marcar un par de puntos. Hamilton, como bien lo decía Adrián, pues abre esta época, trabaja de alguna forma con un nivel de prestaciones superior al que hemos visto en otros pilotos que considerábamos tremendos para este ritmo de la Fórmula 1 actual. Sin embargo, también creo que tiene una gran virtud que han tenido otros grandes campeones de la historia de la Fórmula 1, que es hacer que el equipo y hacer que las cosas funcionen para él. Yo no quiero descuidar este punto porque he insistido mucho en ello y creo que vale la pena hacerlo una vez más. El mejor piloto de Fórmula 1 es también el que hace al mejor auto. El que maneja el mejor auto no pasa un día de campo. El que maneja el mejor auto de la Fórmula 1 está comprometido a no mostrar errores, a sacar las mejores puestas a punto, a tener siempre la capacidad de improvisar sobre cualquier posibilidad a la que no está acostumbrado un equipo que tiene el mejor coche de la categoría. Y creo que en ese sentido, aún como decías, Fer, sin tenerlo totalmente en el espacio de todo el campeonato o lo que llevamos hasta ahora, creo que Hamilton ha sido precisamente ese tipo de gran campeón. El campeón que se sobrepone, que trabaja, que improvisa y que saca las cosas al mejor nivel posible. Absolutamente, Chacho. No se puede menos que estar de acuerdo con todo esto que explicabas, porque eso ha sido Hamilton este año. El año más brillante, Adrián, de Hamilton, ¿no? El campeonato, estimamos que lo va a ganar, ¿no? Dijimos, salvo una catástrofe, pero será el campeonato más brillante de Lewis. Sí, sin dudas, porque además, creo que este concepto ya lo dijimos en varias oportunidades, pero lo ratifica Hamilton todos los domingos que puede, es que generó una cantidad de recursos que antes por lo menos no habíamos visto de Hamilton. Que es, primero, pelear con la adversidad en el momento que Ferrari era mejor. Y ahí Mercedes incluso le pasó de alguna manera un poco de brillo a la capacidad estratégica que tiene el equipo también. De eso de amagar y de guardarse, de eso de mostrar y de volver a guardarse, y de Ferrari que cae en todas las trampas. Eso por un lado. Y la interpretación que Hamilton hace de todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es un escenario que en la época Hamilton-Rosberg, por ejemplo, no estaba. No estaba. Porque el único enemigo que tenía era su propio compañero de equipo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver unas cuantas placas y unos cuantos datos sobre Lewis Hamilton. Miren, aquí los tienen. Por todos los récords va. Segundo en victorias a 20 de Michael Schumacher. Tercero de punta a punta, ganó 14 contra Senna, que ganó 19 en esa condición. Primero en poles, 80 poles, el 35% de las carreras que largó. Segundo en podios, 131. También a tiro de Schumacher, a 24 podios, que 24 podios los puede conseguir en un par de años, tranquilamente, ¿no? Y campeonatos, tiene 4, Fangio tiene 5, Schumacher tiene 7 y va para 5 para empatarlo a Fangio y tener solamente a Schumacher arriba. Ahora, miren la cantidad de victorias con un mismo equipo. Schumacher arriba, es cierto, pero Hamilton este fin de semana cumplió 50 con Mercedes exclusivamente, ¿no? Sin contar la época de McLaren. Aparece Vettel con 38 junto a Red Bull, Senna con 35, épocas de McLaren,
30 para Prost, también épocas de McLaren. La continuidad de Mansell, 28 con Williams. Jim Clark, miren, 25 con Lotus. Rosberg, 23 con Mercedes. Damon Hill, 21 con Williams. Y Mika Häkkinen aparece con 20 con la escudería McLaren. Son impresionantes los números de Hamilton. Mercedes también arrasa, 6 victorias en las últimas 7 carreras, 9 en la temporada, todas de Hamilton, porque no ganó Valtteri Bottas este año, 4 dobletes los últimos 2 consecutivos, 10 poles, 7 vueltas rápidas, solo en Austria no subió al podio por doble abandono. Ese fue el, digamos que el manchón oscuro que tuvo Mercedes en esta temporada. Y yo creo, Fer, mira, acá hay otros números, que la definición puede llegar en Austin. Aquí las posibilidades, ¿no? ¿Qué necesita ganar? ¿Qué necesita Hamilton para ser campeón del mundo? Por lo menos en los Estados Unidos. Ganar y que Vettel sea tercero. Esta es una posibilidad que tranquilamente puede ocurrir en función de lo que ha pasado con Ferrari en las últimas carreras. Haciendo el 1-2. Tranquilamente. Bottas va a tener un rol fundamental para la consagración en Austin. ¿Qué necesita Vettel? Terminar segundo para estirar la chance matemática hasta México, hasta el circuito Hermanos Rodríguez. Y el antecedente, sí, Mariano con razón dice estirar un poquito más la agonía, y posiblemente sea eso también, ¿no? El antecedente es Austin 2015, donde Lewis Hamilton allí consiguió su tercer título del mundo. Se puede repetir el próximo fin de semana de carreras. Bueno, el deseo de Toto, con un 1-2 en Austin, solo necesita sumar 35 puntos después, en las últimas 3, para asegurar el campeonato de constructores. El campeonato de constructores está más peleado, no hay tanta ventaja todavía, pero como viene Mercedes, también, bueno, está en condiciones de definirlo rápidamente. Chacho, se viene Austin y para colmo, Austin es otro de los circuitos que decimos circuito de Lewis Hamilton, ¿no? Porque van 6 carreras desde 2012 a 2017 en Texas, en los Estados Unidos. Ganó 5 Hamilton y ganó una en 2013 Sebastián Vettel. Sí, es un dominio abrumador el que tiene en Austin, porque además tiene por lo menos 2 ocasiones en segundo lugar, una en cuarto y así sucesivamente. Creo que es uno de los pilotos que mejor despliega potencial dentro de esta pista tan técnica, de tan alta velocidad en tramos muy precisos del circuito. Y además, pues, el ADN que trae ahora Lewis Hamilton en este momento en la temporada nos hace pensar que podría ser el primer paso para cumplir eso que decías con la gráfica de Mariano, el sueño de Toto, ¿no? El sueño de Toto es primero afianzar el Campeonato Mundial de Constructores, y me parece que evidentemente el fin de semana de Austin pinta para ello. ¿Por qué? Porque el circuito se presta para Hamilton, se presta para la pole position y después se presta para que trabajen en equipo. Creo que no hay una fisura clara por donde se puedan abrir las circunstancias. Sin embargo, también creo que hay que darle un crédito a toda esta parte que viene comprometida por parte de Ferrari, que podrían en algún momento recomponer algo y destacar porque el material lo tienen, ¿no? Así es. Bueno, y antes de irnos a la pausa, un datito que hoy me contó Enrico, más temprano. ¿Saben cuál fue la última vuelta que lideró Sebastián Vettel? En la carrera que ganó en Spa. Van 4 carreras sin llegar a la punta. Los otros 5 pilotos de los 3 equipos principales en algún momento estuvieron en la punta. Hamilton muchas veces, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Ricciardo, Verstappen estuvo en la carrera anterior, 24 vueltas liderando en Rusia, pero van 4 carreras en las que no llegó a la punta una sola vez Sebastián Vettel. Fíjense lo que decíamos, Adrián, de errores, estrategias, errores personales y del equipo, y una superioridad ahora de Mercedes, que pierde a veces la punta solamente cuando va a los boxes a cambiar las gomas. De solo recordar, los neumáticos intermedios en una clasificación donde todavía no había llovido el sábado pasado, es entender un poco el drama de Ferrari en la segunda mitad del año, ¿no? Como esas, cientos, sí, me parece. Muchos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa viendo un poquito los festejos que hubo en Mercedes, y presten atención a una perlita, ¿eh? Hay un trofeo que se rompió en el festejo porque un fotógrafo se lo llevó por delante. Pausa, venimos con muchísimo más aquí en el show de la Fórmula 1. No se pierda lo que sigue. Bueno, ahí estaban Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, todo el equipo. Y esto viene la foto y el grito, es el hurra. Que en realidad no es un hurra, ¿no? Va de nuevo. Bueno, ahí viene el champán, salen todos corriendo. Los fotógrafos que van a capturar las imágenes. Y ahí, en ese tumulto, escuchen la exclamación, se rompió un trofeo.
Bueno, ahí está. ¿Quién fue? Y ahí le tiran el champán al culpable de haber roto el trofeo. Nos vamos a la pausa, ya venimos. Speedwet es el coadyuvante número uno en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speedagro, te llevamos a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web www.speedagro.com. Volvemos con estas imágenes de la previa del podio, donde hablaban entre ellos tranquilamente los pilotos de Mercedes, ¿no? Hamilton dijo, Sebastián chocó a Max, ¿eh? Esa es la visión de un piloto. Y Bottas, Adrián Chacho, dijo, venía cuarto hasta ese momento. Miren cómo lo tienen marcado, cómo lo tienen controlado a Sebastián Vettel, ¿no? Porque obviamente están peleando contra él y Valtteri Bottas está peleando contra Sebastián Vettel como para tratar de ver dónde está y complicarle un poquito la vida. Bottas, tranquilamente podemos pensar que está corriendo con ojos en la nuca, hace rato ya, ¿no? Cuidando las espaldas de Hamilton y mirando hacia dónde avanza Sebastián Vettel y en qué momento tiene que neutralizar a Ferrari, cosa que ha hecho indiscutiblemente bien todas las veces que fue requerido, ¿no? Uno mira las imágenes de Vettel, Verstappen, y más allá de la perspectiva que tiene Hamilton, uno se pregunta si no podría haber tolerado un poquito más la situación de que evolucionara o madurara hacia otro lado hasta tanto quebrara Verstappen por otro lado. ¿Te acordás cuando decíamos campo minado, Verstappen, sí, sí. Bottas? Sí, sí. Y era ni más ni menos que eso. Y ante el primer intento, nosotros a la distancia viéndolo, sabíamos que algún tipo de inconveniente iba a poder llegar a tener porque este Vettel está como está. Sí. Y en definitiva terminó como terminó, ¿no? Y aquí hay un punto, Chacho, que hay que discutir y hay que ver si nos ponemos de acuerdo o si la gente se pone de acuerdo, ¿no? Porque en todos los casos, o en muchos de los fans, lo más fácil es echarle la culpa a Max Verstappen. Aquí, nosotros dijimos en la transmisión, fue 50 y 50. De hecho, los comisarios no penalizaron después a nadie, ni a Verstappen ni a Vettel por ese choque. Y acá lo que tenemos que ver es lo que decía un poquito Adrián, ¿no? Vettel viene peleando el campeonato. Es el que tiene que tomar una precaución extra, porque si no le puede pasar justamente, Chacho, lo que le pasó con Max. Y justamente creo que hay varias evidencias en donde se ve una maniobra arriesgada, buena por parte de Vettel, porque encuentra un hueco muy, muy corto, en donde logra meter una buena parte del Ferrari hacia la altura de la mitad del auto de Verstappen cuando se están aproximando al apex. Cuando están sobre el apex, el coche de Verstappen ya prácticamente está adelantado porque Verstappen evidentemente está peleando por posición, está peleando un podium, y ya sabemos que Verstappen es un piloto como es un piloto que es duro, es un piloto que no ofrece ninguna posibilidad más allá de lo mínimamente reglamentario, y ahí está la consecuencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la maniobra de Vettel, como vemos ahí, es muy buena porque encuentra el hueco, pero también hay que reconocer que esta es una curva de alta velocidad, es nada menos que la Spun 1, es una curva de 230 kilómetros por hora, en donde las cosas pasan muy rápido y en donde Verstappen no tenía por qué abrir lugar. Tendría que haberse cerrado, como lo hizo, evidentemente, porque la que sigue es una curva en donde si sales mal apoyado, si no haces ese movimiento en el Apex 1, vas a regalar el Apex 2. Entonces no tenía por qué moverse de esa forma o abriendo espacio de alguna manera el piloto al que hubieran rebasado, independientemente cómo se llame ese piloto. La maniobra de Vettel, buena, porque pone el coche en donde avisa el rebase. Sin embargo, me parece que es demasiado optimista. Así es. Bueno, es una reiteración, Adrián, también de problemas, ¿no?, de Sebastián Vettel. Esto es como en el fútbol, cuando el árbitro le saca tarjeta amarilla por reiteración de faltas. Vettel viene en una carrera, en la otra, en la otra, en la otra, ayudado encima por el equipo, ¿no?, también con los errores. Que lo toma buenas decisiones el equipo cada vez que es requerido. Por eso yo me parecía interesante calificarlo de Vettel más que como error, como ansiedad, ¿no? Sí, sí. Porque me parece que es un poco producto del contexto en el que Ferrari está tratando de definir este campeonato,
cosa que evidentemente está haciendo muy mal. Y todo eso se traduce en el nivel de conducción de Vettel. Todo lo que recae sobre el piloto alemán, que evidentemente no puede resolver. Bueno, aquí está el Team Radio, lo que decía Vettel. P6, Sebastian P6. Okay, not much to say. I think it's been Austin said. I don't know. If I don't go for that gap and that gap was there, then I might as well stay at home. Sorry for the result. La máquina está fuerte. Gracias, ragazzi. Bueno, ahí estaba Sebastián Vettel con voz apagada, con esa voz de saber que, bueno, perdió otra gran chance, que terminó sexto. Le relató un poquito la maniobra también. Y él habla de algo que es cierto, y nosotros dijimos también desde arranque, que estaba tomando riesgos Sebastián Vettel. Tomó riesgos al principio para pasar, cuando venía desde atrás, para pasar, creo que era Grosjean. Uh-huh. Tomó riesgos en varios momentos y tomó riesgos con Max Verstappen. Y a veces tomar riesgos sale bien y a veces sale mal, ¿no? Sí, es difícil decirle a un 4 veces campeón del mundo qué es lo que tiene que hacer. Pero en definitiva, juzgar por el momento en el que está y por el rival que tenía delante, evidentemente meritaba esperar un poco más para que esa maniobra pudiera madurar. Él sabía que jugarse contra Grosjean era un Grosjean más vulnerable y además con otro tipo de auto al lado, que podía llegar a salirle bien una maniobra de riesgo. Teniendo Verstappen es jugar con el riesgo. Y sí, ya lo sabemos que es así, pero no es contra Vettel solo, es contra cualquiera que tenga la osadía de ir a buscar a Verstappen. Entonces, por esa misma razón era que había que dejar madurar un poco las circunstancias, ¿no? Así es. Bueno, estoy mirando la rutina, no puedo creer lo que nos puso Mariano acá, ¿eh? Es decir, lo que viene se llama, según el título de Mariano, la polémica que no le importó a nadie. Es la polémica entre Alonso y Stroll. En realidad fue también una polémica, los dos terminaron penalizados. Se lo vamos a mostrar, pero esta es la polémica que no le importó a nadie, dice Mariano. Ahí están, miren. Ahí venían peleando Alonso Stroll. Sigue un poquito afuera Stroll. Toque ahí, afuera Alonso. Alonso iba a cruzar tipo rallycross por toda la parte de césped. E iba a entrar por cualquier lado, ¿no? Lo que pasa es que la particularidad que tiene esta maniobra, y por eso lo destacamos, así como la de Vettel, Verstappen no tuvo sanción porque reconoció culpabilidad de los dos, en definitiva, aquí sí reconoce que los dos tuvieron incidencia directa y fue con sanción sobre los dos, ¿no? 5 segundos para los dos y ahí después se encontraron, ¿no? Stroll con Alonso y se pidieron, me parece, las disculpas pertinentes, ¿no? Bueno, esa fue una mini polémica, ¿eh? Lo que ocurre con esto daba para polémica, pero cuando pasan tan atrás como venían los Williams y los McLaren, en este caso un Williams y un McLaren, es como que le importa menos a los que miran siempre adelante. Pero, Chacho, la verdad que esto existió. Y esto también nos deja algo para remarcar, ¿no? Qué pobres que están en la actualidad, tanto Williams como McLaren, peleando desde casi atrás, ¿eh? Desde media fila para el fondo, más cerca del fondo que de la mitad. Sí, esta escena cuando se tocaban un McLaren y un Williams en otras épocas, los años 80, los años 90, eran peleando el podium de triunfadores. Acá estaban peleando salir del último lugar o salir de las últimas plazas en la carrera. Me parece que esto es representativo de dos cosas. Uno, el momento en que evidentemente Fernando Alonso sigue empujando, sigue peleando, sigue tratando de poner la motivación en el punto que no deje caer lo que queda de McLaren. Y en el otro también el tema de un Lance Stroll que está determinado por lo menos a mostrar que hay algo dentro de él, dentro como piloto, antes de acceder a lo que probablemente el futuro traiga para él en la próxima temporada. Me parece que son los ánimos, los ímpetus de este tipo de frustraciones que se viven atrás y que no siempre son bien recompensadas. Me parece que incluso el tema de las penalizaciones podría haber causado polémica, pero ¿qué más daba? Estaban ya tan atrás que no había ningún cambio, pasara lo que pasara. Sí, casi que no movía nada, ¿no? No movía la ficha, efectivamente. Bueno, aquí está el campeonato de constructores. Ustedes saben que en el de pilotos Hamilton lleva 67 puntos. Y en el de constructores, fíjense que Mercedes tiene 538, le lleva 78 puntos a Ferrari. Red Bull está tercero, 319. Y después muy lejos viene Renault cuarto, Haas con 84 quinto, McLaren, Racing por Force India. Si Force India tuviera los 59 puntos que le descontaron, estaría cuarto en el campeonato arriba de Renault. Eso es importante. Esto es, le descontaron cuando cambió el nombre, ¿no? El equipo. Por eso muchos se preguntan por qué McLaren está acá y Williams está acá con estructuras indiscutiblemente más sólidos desde el punto de vista económico, sí, que el de Force India, y así todo, con los puntos que le sacaron podría estar en el lugar de Renault. Y te digo una cosa, Adrián,
McLaren está ahí donde lo ven, con 58 puntos, gracias a Fernando Alonso. Sin duda, claro. Porque así como antes dijimos que Alonso no era mejor que Senna, Schumacher o Fangio, también tenemos que decir que los 58 puntos de McLaren se deben a Fernando Alonso. Para nada, Stoffel Van Dorn, que sumó muy poquito. No, y además pierde Van Dorn así todo cuando Alonso lo quiere ayudar. O sea, indiscutiblemente, más allá de que Alonso no sea el mejor de la historia, pero es uno de los tres o cuatro pilotos de la actualidad que pueden marcar la temperatura de un equipo, esto es indiscutible. Le da el éxito o el fracaso, depende exclusivamente de Alonso, que tiene quilates para hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, pero no se vayan, porque saben lo que viene en el próximo bloque. Vienen Richardo, el polémico Max Verstappen y Force India también. Así que no se lo pierdan, ya venimos. Seguimos en el show de la Fórmula 1. Este es Daniel Richardo. Les vamos a mostrar el drama en la quali, en la Q2, donde un problema técnico, Adrián Chacho, lo deja sin un crono siquiera y largando en el 15º lugar. Y que además promovió una reacción de Richardo no frecuente, que es la decepción total y un grito de decepción que jamás nunca se lo habíamos escuchado, y a muy pocos pilotos de Fórmula 1 se lo vimos en realidad. Entraba prácticamente en caída hacia el abismo, Richardo, a partir de este momento, ¿no? Así es, una lástima, Chacho. Después se pudo resarcir siendo el piloto del día, pero arrancó 15º sin chances para ir a pelear adelante. Sí, 15º en una situación que me parece había sido muy poco frecuente en Daniel Richardo. Me refiero a las fallas técnicas y que poco a poco se fueron recargando. Obviamente esto levantó suspicacias, pero no me parece que sea tampoco un síntoma, porque esto, por ejemplo, atacó muy, muy fuerte también a su propio compañero de equipo, a Max Verstappen, en otras oportunidades. Y aquí lo que dice Adrián, que evidentemente jamás lo habíamos visto en un piloto del buen talante que siempre exhibe Daniel Richardo. La verdad es que es increíble ver un Richardo en este tipo de tono, ¿no? Ahí está, justamente el momento en que trata de sacarse toda esa bronca de encima. Ahí estaba el abrazo de Felipe Massa. Esto es en la previa, ¿no? Después iba a venir esa decepción. Estábamos hablando con Chacho, Adrián. Y después venía la remontada. La remontada que lo iba a terminar catapultando a ser el piloto del día en el voto del público, porque pasó 11 autos, 11 posiciones ganó. Y terminó los puntos. Tal vez menos espectacular que Verstappen, por ejemplo, en la carrera anterior, pero de alguna manera también con un nivel de eficiencia muy interesante, porque además estaba la gestión de la goma de por medio, empezando, jugándose con la goma blanda, con esa goma amarilla de arranque, contra autos más rápidos que habían empezado con la superblanda, que había una diferencia indiscutible, y ahí fue verdaderamente eficiente, por lo menos en el arranque, y después, claro, terminando con un neumático que tal vez en el mano a mano con Verstappen lo terminó perjudicando porque estaba con la versión más dura, ¿no? Sí, y después demostraron, Chacho, también los pilotos de Red Bull, que en carrera otra vez le ganaron a Ferrari. Esta Ferrari, y volvemos al tema del comienzo del programa, donde ya casi no pelea con Mercedes, sino que pelea con Red Bull, por cómo cayó en las últimas competencias. Sí, a mí me parece que hay que resaltar un tema con Daniel Richardo que vemos en pantalla. Rebasó en todas las zonas del circuito, cierto, tal vez a autos que no tienen el nivel de performance, pero de todas formas hay que rebasarlos. Yo me atrevería a decir que Daniel es una especie de inventor de rebases, porque de repente lo saca en la forma más inesperada. Rebasó en la curva 1, rebasó en la horquilla, rebasó en spun, rebasó en la frenada de la chicana. Es un piloto que tiene un talento innato para este tipo de situaciones, y yo creo, Fer, Adrián, amigos, que merecidamente el público lo lleva a obtener este Driver of the Day, que no es justa recompensa, pero sí me parece pone las cosas en su lugar cuando un piloto de estas características lleva un buen auto a este tipo de circunstancias, ¿no? A sacar el mayor provecho posible y estar a un paso del podio. Sí, por lo menos le permitió irse con una sonrisa del circuito, de Suzuka, después de ese sábado terrible que había tenido con ese no crono por el problema técnico en la quali 2 que lo dejaba en ese puesto 15. Por lo menos decimos, se fue con alguna pequeña satisfacción. Su compañero, Max Verstappen, ya saben que es un piloto polémico, a veces excede, ha cometido errores, ha cometido grandes o ha hecho grandes maniobras, maniobras defensivas y maniobras de ataque. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso que la producción preparó. Esto es una barrera llamada Max Verstappen, miren. Y además es un piloto que cuando tiene que ir al ataque, por lo menos aquí, 2016 Malasia,
con los Mercedes adelante, con todo lo que esto significa, va y sin ningún tipo de pudores, ¿no? Allí lo teníamos al costado a Sebastián Vettel, una polémica que ya nacía por entonces. Fíjense el contacto inicial que había tenido con Kimi Raikkonen, ¿no? Kimi lo había sacado prácticamente de combate y se le pone delante Sebastián Vettel en ese momento. Lo que es cierto también es que Verstappen no elige a un solo piloto con quien pelearse. Se pelea con todos, ¿eh? Y con todos los grandes se ha peleado. Porque se ha peleado con los dos Mercedes, con las dos Ferrari, con su compañero de equipo, Daniel Ricciardo. No le escatimó a nada, absolutamente. Como decía antes, esto es en Hungría, contra Kimi. A veces se equivoca, a veces tiene razón. Pero bueno, ahí venían maniobras de esa defensa que hace Max Verstappen de un puesto que no la hace nadie. Y que muchas veces también es legítima, porque ¿quién dice que cuando un piloto es superado no puede tratar de recuperar el puesto? Y un Verstappen que a veces parece pasar con el manual de procedimientos, ¿no? Y sabe hasta dónde estirar esas zonas grises del propio reglamento y después de alguna manera usarlo como argumento de defensa cuando todos lo van atacando. Y de hecho no fue tantas veces sancionado como si hubiese supuesto, ¿no? Otra vez con Kimi, ahora Chacho en Spa-Francorchamps, un circuito difícil ese. Y son la especialidad de Kimi y también de Verstappen. Vean cómo defiende hasta el último momento en el apex de la curva, en una zona de muy alta velocidad, como es el final de Kemmel, la entrada a Lecombe, y finalmente sale por milímetros Kimi Raikkonen abandonando la pista. Y después, otra vez, el intento por todos lados, pero Max Verstappen sabe cómo hacer ancho el coche en los momentos adecuados. Sí, aquí empezaban las críticas a que movía el auto en la zona de frenada. Es decir, esto no le gusta a los pilotos, y sobre todo a los pilotos de punta, ¿no? Que alguien venga siendo tan joven y haga este tipo de maniobras defensivas que impiden ganarle fácilmente la posición. Además, pongamos en contexto, ¿no? Un irreverente hace 2 años atrás, ¿eh? Sí, sí. Porque acaba de cumplir 21, así que esto fue con 18 con 19. No había pasado a duras penas la mayoría de edad, ¿no? Bueno, ahí, fíjense, a Vettel en esa carrera histórica de Brasil donde pasó tantos autos, lo deja sin pista Sebastián Vettel, pero él viene haciendo una carrera fabulosa, los pasó a todos, salvo a Hamilton, que estaba cortado adelante. Nada que no haya hecho Hamilton, por ejemplo, con Rosberg, una maniobra calcada en Austin, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, esto es en Abu Dhabi, también con Nico Rosberg. Nico Rosberg que venía más rápido, fíjense cómo lo va alcanzando con el Mercedes. En esa larga recta el Red Bull casi que no se puede defender, salvo que esté Verstappen al volante. Fíjense, ahí doblan, ni lo encerró ni nada, mantuvo la posición. Y Nico Rosberg tuvo que levantar, después Rosberg lo iba a pasar fácilmente con la potencia del motor. Pero así se defiende, y esto también es parte de pagar la entrada, Chacho, que decimos siempre, para ver una batalla, para ver un piloto aguerrido como es Max Verstappen. Y yo preguntaría, ¿qué tendríamos si pudiéramos ver a un Verstappen que en el momento cuando siente la presencia de un coche a la mitad del fuselaje de su auto, se abre o se quita o deja el espacio libre? No sería Max Verstappen, no serían carreras, no sería competencia, no sería Fórmula 1. Lo que veíamos era lo del autódromo Hermanos Rodríguez en el Gran Premio de México, que repetimos aquí, en donde evidentemente ratifica, como dice la placa, el gran momento que tiene en maniobras defensivas, así como ofensivas también. Así el primer contacto en lo que era la primera curva del Hermanos Rodríguez. Muchos permeables a terminar por el pasto en esa primera curva, que es una de las más largas del año. No iba a desaprovechar ese momento Verstappen para ganar un puesto tampoco, ¿no? Bueno, aquí están, Verstappen con Hamilton en Suzuka. Y ahí estaba, adelante. Es gravísimo el chico. Y lo dijimos, a veces se equivocaba, cortaba por donde no tenía que cortar. A veces no, a veces la hace muy bien. En general es criticado, en las buenas y en las malas, pero ese es Max Verstappen. Guste o no guste, este es el piloto que tiene el equipo Red Bull. Si Verstappen consigue tener un equipo poderoso, como ha tenido Schumacher, como ha tenido Vettel, como ha tenido Lewis Hamilton, hará historia. Si no lo consigue, no ganará ningún título. Es así la Fórmula 1 hoy. Son carreras de autos, pero sobre todo de equipos poderosos. Y aquí con su compañero de equipo, para corroborar o ratificar, Adrián, lo que decíamos, no se privó de nada con nadie. Bueno, esta fue una de las más polémicas del año, ¿no? Sin dudas. ¿Se acuerdan lo que fue la batalla previa a esto? Sí, la batalla previa. Y ahí se equivocó Ricciardo en el frenaje, sí. Porque además iba por lo sucio también. Pero además veíamos anunciar una crónica de golpe o de choque anunciado, sí, por las características de
la batalla que llevaban en las vueltas previas. Una batalla en la que en general tenía razón Richardo y no Verstappen en todo lo previo que había pasado. Y en el toque ese fue al revés. La tuvo Verstappen la razón y no Richardo. Antes, Verstappen lo había complicado mal a su compañero de equipo. Acá se mete entre los dos Mercedes y las dos Ferraris que en ese momento habían hecho la pole. Se le viene encima Sebastián Vettel, mete la frenada, allí estira mucho la curva, termina por afuera y otra vez, aquí en este caso, lo vuelve incluso a superar su compañero de equipo, ¿no? Pero nunca cede y ahí se vio el impacto, lo dejó afuera Richard otra vez. Sí, ese es un error entre compañeros de equipo, así como ha pasado en Force India también, Chacho. Bueno, ahí pasó con los de Red Bull. Movimiento típico, ¿no? De una arrancada en donde todo mundo cree que esto es el espacio único. Y aquí está el de Singapur, ¿no? Que también fue uno de los momentos más recordados, no solamente por lo que pasaba entre Verstappen y Raikkonen, sino porque después se mezclaba Vettel dentro de este problema. Sí, la realidad que en esta maniobra, yo siempre lo dije, para mí la culpa es de Vettel, que es el que se cruza sin saber que está Raikkonen del otro lado. Entonces Verstappen no puede ir a la izquierda porque está Kimi y ahí se produce el choque entre los dos hombres de Ferrari. ¿No tenemos un normal? Y después era una carambola, ¿no? El impacto final de Raikkonen con Verstappen, ya estaban todos desarmados, ¿no? Así lo que se viene es, otra vez, Verstappen, fíjense cómo gana posiciones en la largada misma. Sabe que es uno de los pocos recursos que le quedan, porque después motor contra motor pierde siempre con Ferrari y con Mercedes, ¿no? Sí, y por eso incluso es tan agresivo en el arranque. Bueno, ahí está con Lewis Hamilton. Bravísimo, ¿eh? No le teme a nadie, absolutamente. Y digamos que no siente ese respeto que tiene que dejar pasar a alguno de los grandes pilotos. Él se considera a la par. Y bueno, y así es este resumen, o así fue este resumen de lo que hace Max Verstappen. Muchas veces, lo reitero, criticado y muchas veces elogiado también, ¿no? Por ese tipo de maniobras. Hay cosas que me parece que este año por lo menos se han confirmado y entran en el rango de, yo no digo indiscutible porque es la opinión de cada uno, pero me parece que nos deja menos margen para el debate. Sí. Y este año me parece que el nivel de conducción de Hamilton nos deja menos margen para el debate, para pensar que realmente, como dijimos al principio, estamos en la era Hamilton y ante uno de los mejores pilotos de la historia. Después vemos en qué lugar lo pone cada uno y eso es absolutamente personal. Y también como que Verstappen ha cambiado el paradigma de cómo se conduce en la Fórmula 1 moderna. Porque hasta hace poco tiempo, Fer, antes del Verstappen, parecían todos productos de quirófano. Sí. Que sí. Cualquier mínima intención de contacto, porque además el reglamento era distinto, era permeable a algún tipo de sanción. Desde Verstappen para Campes a otra Fórmula 1. Sí. Por supuesto, en algunos casos Verstappen, por supuesto, ha tenido la culpa y ha sido sancionado en consecuencia, como de hecho ocurrió este fin de semana, pero en otros ha demostrado que siempre hay algo más para negociar en la defensa de alguna posición, ¿no? Sí, yo diría que los sacudió todo. Sí, claro. Sacudió todo lo que tienen los pilotos adentro, ¿no? Ese señorita me pasó mal, pues, para que le llamen la atención. No, esto es carrera de autos, este es un deporte así, rudo. Hay que mantener cierta forma, no se le puede pegar indiscriminadamente a un adversario. Cuando lo hizo se equivocó, y muchas veces no se equivocó, lo hizo bien y dio espectáculos. Chacho, vamos a hablar un poquito de Force India, de este equipo que hoy lo decíamos cuando mostrábamos aquí en la pantalla gigante también la posición de constructores. Si sumamos las dos partes de este año de Force India, otra vez está en el cuarto lugar, ¿no? Sí, sería importantísimo para ellos haber podido mantener lo de los puntos. Sin embargo, creo que de cualquier manera están dejando una declaración de que este es el equipo al que se tenía que seguir, ¿no? Este es el equipo al que se tenía que dar las facilidades para quedarse dentro de la máxima categoría, porque independientemente de este buen momento que tiene como equipo, porque hay que recordar, empezaron muy mal, cuando todavía no se sabía que había tantos problemas financieros, legales, el equipo venía no en una picada, pero sí en una situación en donde los ajustes, en donde el coche nuevo no se podía adaptar y venían cediendo mucho terreno frente a Renault, frente a Haas, frente a McLaren incluso. Me parece que la recomposición ha sido muy buena, el tema de la bancarrota eventual que pudo haber sufrido el equipo desconcentró, pero se recuperaron muy rápido, al punto que hoy otro de los grandes temas dentro del seno de Force India es que Checo está otra vez en la séptima posición del campeonato mundial de pilotos, empatado con otros
pocos competidores, como son Magnussen y Hülkenberg, con 53 unidades. Detrás viene Alonso con 50, detrás viene Ocon con 49. Y esto pone la lucha en este segundo nivel de la Fórmula 1 en un punto muy, muy competitivo. Ahí está el buen rebase que le hace Checo a Charles Leclerc, aún sobre la salida de Romain Grosjean. Y después viene un momento importantísimo para Checo, que es en donde se ve lo que es Checo Pérez en todo su esplendor, en donde se le va encima a Romain Grosjean cuando se libera, en el minuto que se libera precisamente el Virtual Safety Car. Bien, ahí estaba la reiteración de esta maniobra. Y miren esta placa, sacando los seis equipos, o los seis pilotos de los tres equipos grandes. Miren lo que decía Chacho recién: Pérez, Magnussen, Hülkenberg, 53. Alonso, 50. Esteban Ocon, 49. Hay cinco pilotos de cuatro equipos diferentes peleando en esa zona que nosotros siempre les decimos en las transmisiones, Adrián, a ustedes, a todo el público. Esa es la otra gran batalla que queremos ver, ¿no? Porque una está arriba, entre Mercedes, Ferrari, a la que se suma muchas veces Red Bull, y la otra es entre estos equipos, los que pelean por ser el mejor del resto, que viene así de apretada como lo acabamos de ver. Es la historia latinoamericana misma, Checo Pérez, ¿no? Pelear en la adversidad. Convengamos que está en un equipo que meses atrás estaba al borde de la desaparición. Sí, sí. No sabía cómo iba a pagar las cuentas el domingo siguiente. No le llegaban las actualizaciones. Tenía que correr una carrera con lo que quedaba del auto de la versión anterior. O sea, en ese contexto, Checo Pérez le saca jugo a las piedras, incluye a Esteban Ocon, y habla de la categoría de pilotos que tienen los dos. Esto es indiscutible. Imagínense si el año que viene, tanto uno como otro, pueden llegar a tener más o menos un auto estable desde la primera carrera en Australia. Seguramente vamos a estar hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí, será una suma de puntos muy, pero muy importantes. Veremos dónde va Ocon, ¿no? Si es que se queda, si se va, si entra Stroll, esa va a ser otra historia, que se la vamos a contar en cuanto se dilucide. Por ahora todavía no hay noticias. Nos vamos a ir a la pausa. En el último bloque del show de la Fórmula 1 les vamos a mostrar la que fue la maniobra de la carrera, que seguramente algunos pocos habrán advertido, la mayoría no la vio, y se la vamos a mostrar. No se vaya, quédese. El siguiente segmento es presentado por Epson, patrocinador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport. Vive la emoción de las carreras en grande, presentadas por Epson, patrocinador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport. Bien, para terminar el show de la Fórmula 1, lo que fue la maniobra de la carrera, arrancamos con Kevin Magnussen en la cámara on board. Vamos a seguirlo, ahí perdí algunas posiciones, iba a ganar algunas. En ese tumulto que hay en la primera parte de la carrera, en la largada, en esa vuelta inicial. Pero lo vamos a seguir, ahí estaba peleando con uno de los Renault, lo superaba Leclerc. Ahí Magnussen quedaba atrás. ¿Recuerdan que Leclerc lo había pasado por afuera en esa curva redondita en Rusia, en la curva 3? Que fue la maniobra de la carrera, ¿no? La de Leclerc. Van a ver lo que hace Magnussen enseguida. Un Magnussen que estuvo lleno de contrastes en esta carrera, ¿no? Porque pasó del infierno al cielo, producto de un contacto con Leclerc y producto de que después, ante el propio Leclerc, protagonizó justamente uno de los escenarios que uno siempre más espera en Suzuka, que es un sorpaso en un lugar que a veces es prácticamente imposible. No adelantamos mucho más porque ustedes van a disfrutar de la maniobra, ¿no? Bien, ahí están, pasaron la horquilla. Casi se lo lleva puesto a Leclerc ahí, Kevin Magnussen. La pelea era dura en la primera vuelta. Después Magnussen iba a tener inconvenientes, no iba a tener fortuna en la competencia. Van a Spoon, esa es la curva de la cuchara. Esa doble curva, ¿no? Como decía Chacho antes, la Spoon de entrada y Spoon de salida. Aunque es todo un gran curvón que se va cerrando. Y miren ahora, viene la 130R. Adelante está Leclerc, en la succión. Viene Kevin Magnussen, va por afuera. Rueda a rueda, casi al roce. Y en la 130R lo superó por afuera a Leclerc para hacer otra de las grandes maniobras del año. En la carrera pasada fue Leclerc a Magnussen, aquí fue Magnussen a Leclerc. Lo curioso es con el antecedente que llegan a esta maniobra, ¿no? Donde en el comienzo de la carrera Magnussen y Leclerc se habían tocado, incluso el neumático trasero izquierdo se había despedazado de Magnussen.
Y en algún momento Leclerc le dijo que hasta era un piloto idiota, concretamente se lo había escuchado por la radio. Este es el antecedente. Esto es lo que cuestionó Leclerc antes de esa maniobra fantástica en la 130R. Por eso decía que pasó en una misma carrera del infierno al cielo. Así Kevin es. Magnussen fue tal vez uno de los pilotos más insultados en el año, pero después muestra este tipo de cosas que a él le permiten gozar de su mejor año personal. Seguro. Incluso ganándole el propio Grosjean en más de una oportunidad. Bien ganado a Grosjean, ¿sí? Porque además Grosjean, recordamos que en las primeras carreras, Chacho, no sumó puntos y recién empezó a sumar, si mal no recuerdo, por lo menos como en la quinta carrera del año. Sí, no, y mucho más con todos los problemas que me parece a mí el mismo Román Grosjean desencadena, tal vez con alguna especie de ambiente de ríspido con el equipo, ¿no? Lo conocemos a Román por quejarse todo el tiempo, por estar siempre pendiente de otros pilotos y por manifestarlo en la radio. Magnussen hace un trabajo callado con sus debilidades o con sus fortalezas, pero siempre tiene este tipo de destellos que lo hacen un piloto interesante. Vamos a ver ahora cómo le resulta al equipo Haas repetir esta mancuerna de pilotos para la próxima temporada, porque se invirtieron los papeles, ¿no? Este año Román Grosjean aparecía como el piloto titular, el piloto de experiencia, y ahora el próximo año Magnussen se me hace que va a ser el piloto que mayor suma de puntos tenga para un equipo que está todavía en desarrollo. Sí, se le complica, se le empieza a complicar a Grosjean la cosa con su compañero de equipo. Uy, viene Hamilton. Ah, bueno, viene a agradecer que hicimos un buen programa de Hamilton, ¿no? Bueno, ¿qué le preguntaría? Este Hamilton no habla, lamentablemente. Yo lo que le preguntaría es si en Austin, ¿va a lograr el campeonato del mundo o va a ser en México? ¿Qué sé yo? Sí, pero no habla. Faltaría que lo hagan hablar, ¿no? Pero bueno, tuvo un buen gesto. Vino a agradecer todo lo que hablamos de Hamilton, de él, en la primera parte de este programa. Bueno, nos estamos despidiendo con este invitado de lujo que tenemos acá. Te quedó ahí. Bueno, ahí a veces está, a veces se va. Bueno, esto es así. Pero bueno, es místico, ya lo dijimos. Está por sobre el piso, ¿no? Un poquito arriba. Y esto pasaba ahí con Lewis Hamilton. Bueno, chicos, no se puede todo, ¿eh? La magia de la televisión tiene un límite también, ¿eh? Lógico. Bueno, Chacho, nos vamos. Muchísimas gracias. Los veo el jueves en Circuito Fox Sport y nos reencontramos el próximo lunes en el show de la Fórmula 1. Así es, vamos a seguir manejando las alternativas. Yo conozco a unos cuantos que quisieran que se coronara Lewis Hamilton por acá, así que vamos a ver de qué nivel son las cosas que pasan en Austin. Por lo pronto, circuito el próximo jueves. Un abrazo para todos. Gracias, Fer. Bueno, gracias, en cualquier momento te lo mandamos a México, a Hamilton, ahí para que te acompañe, ya que está solo ahí en la escenografía. Aquí ando solo. Se viene Austin y la próxima semana vamos a estar con la previa del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas, un hermoso circuito donde se trabaja muy bien, pero además la pista le salió muy buena a Germán Tilke. Adrián, nos vamos. Nos vemos en circuito, ya me parece, con una pregunta instalada. ¿Hamilton en Austin o en México? Se queda con el título del mundo. Bueno, el sueño americano fue el título del programa, así que en alguna carrera americana, Austin, México, tal vez Brasil, seguramente será campeón. Si no lo es, estaremos hablando de un cataclismo en la última carrera en Abu Dhabi. Así que veremos, el tiempo lo va a dilucidar de alguna manera. Amigos, gracias. Nos vemos el próximo lunes en el show de la Fórmula 1.